tal, señores de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en el primer review del canal. Vamos a hacerle la prueba a esta pequeña moto, una Vento 250 Rocketman. Les voy a comentar brevemente pues las impresiones que me da esta motocicleta. Bueno, de entrada empecemos hablando con el diseño. El diseño es como una mezcla entre una Cafe Racer y una Scrambler. Siento que ahí ambas pasaron una noche de pasión y el resultado de aquello pues fue esta moto, ¿no? Tiene como mezcla de ambas, no es una ni la otra, pero tiene como que ciertas características de esos, de esos diseños. La motocicleta se siente bien, aún está en periodo de asentamiento, por lo cual no la puedo sobreexigir mucho. Espero ahorita poder correrla un poco, pero mientras sí les voy a comentar algunos aspectos de cómo la siento. Se siente un poco rígida en la suspensión, en las curvas pues se siente un poquito nerviosa. Es una, bueno, no es una moto que esté hecha para eso, claro está, pero sí se siente un poco nerviosa, se siente un poco extraña en las curvas. Bueno, primero vamos a hablar de los aspectos positivos y de los aspectos pues negativos. Empecemos con los positivos. Pues es una moto que es muy bonita a la vista, también es muy económica, es barata, está alrededor de unos 30 mil pesos mexicanos. Es de la marca Vento. La motocicleta también es muy bajita, yo llego bastante bien al suelo, mido unos 72. Tiene pues un buen rango de giro, es perfecta para ciudad y tiene pues la cilindrada necesaria para que puedas andar pues en carriles centrales, por lo menos si la vas a usar allá en la Ciudad de México, que es lo que más se enfocan en la cilindrada, porque pues allá no se pueden usar motos menores de 250 centímetros cúbicos que no pueden andar pues en carriles centrales, ¿no? Es un aspecto positivo. Otro aspecto que me gusta mucho es el tamaño del tanque. Es un tamaño de 20 litros. Es un tanque bastante grande para una moto 250. El rendimiento de gasolina pues es bueno, pero no es lo mejor. Esta moto es carburada y por lo tanto sí gasta un poquito más que algunas otras 250. El rendimiento de esta motocicleta todo está dando unos 24 o 25 kilómetros por litro. Pues sí es algo considerable, pero tampoco se sale completamente pues del margen, ¿no? Vamos a probarla un poco en carretera, a ver qué tal corre. No la puedo sobreexigir mucho porque es un motor que se está sentando, pero vamos a probar qué tal se siente la aceleración y ahorita les comento. Les comento rápidamente cómo la he sentido en carretera. La moto pues acelera bien, no tiene un torque espectacular obviamente, pero sí acelera bien, tiene 5 velocidades y un aspecto sí que me tiene un poco desconcertado, un aspecto negativo es que se siente un poco nerviosa a altas velocidades. La moto se empieza a mover como de un lado para otro y eso sí, la verdad, no está nada chido. Me comenta el dueño que que la corra, que no tiene ningún problema con la cuestión del asentamiento del motor. Yo por seguir cuestiones técnicas pues no la corrí, pero vamos a sacarle un top speed a ver cuánto está levantando esta motocicleta y pues vamos a darle. Quizás sí quede un poco a deber en la cuestión de potencia, porque pues no es un motor muy potente, es de 250 centímetros cúbicos, sí, genera 17 caballos de fuerza,
pero este es un motor que por lo menos debería tener unos 20 caballos, y ese es un aspecto pues negativo, vaya. Sé que ya hay mucha pues banda motera que se fija mucho en la potencia de las motos, y pues es de que lo tengan en cuenta también. Esta moto es 250, pero tiene 17 caballos de fuerza nada más. Como lo pudieron ver en el top speed, alcanza una velocidad de 121 kilómetros por hora máximo a unas 8000 revoluciones en quinta velocidad. Hay mucha banda que se queja bastante de los asientos. El asiento, pues yo lo siento un poquito duro. No es que realmente sea muy exigente en ese aspecto, pero sí es un poco duro, y quizás en largas distancias pueda resultar un poco incómodo. Solo quizás para esas personas que sí son de plano pues muy delicadas y que tienen un trasero que pues no sé, quieren traer un sillón de cine ahí en la moto, pero pues yo lo siento bien. Quizás puedan tenerlo como un aspecto negativo. Hablando acerca de la posición, es una posición relajada, y por lo cual no es una posición pues nada aerodinámica, pues es, como les comento, una moto de ciudad. Probemos un poco la aceleración aquí. Pues no tiene una aceleración impresionante, para serles sinceros. Es una aceleración progresiva y lineal. Tiene el mismo empuje en el rango de las revoluciones, en todo el rango de las revoluciones. Y me parece que pues eso le puede quitar un poco lo divertida a la motocicleta. La moto no frena muy fuerte, tengo que decirlo. Tiene discos delanteros, tiene frenos de disco en ambas ruedas, pero la moto no frena tan fuerte con el freno delantero. Y a ver, probemos con el freno trasero. Curiosamente, el freno trasero frena mucho más fuerte que el delantero. Es una cuestión un tanto insegura. Como ustedes saben, pues la pinza siempre debe de frenar. La pinza delantera siempre debe de frenar más fuerte. Sin embargo, en esta moto el freno trasero es mucho más fuerte. La motocicleta alrededor de las 5000 revoluciones empieza a tener vibraciones. Se siente mucho en el volante. En los espejos también se empiezan a mover un poco. Es un poco pues nerviosa, como les comento, a unos 115 kilómetros por hora. Se empieza a mover un poco. Más en el volante se siente un movimiento así. Y en general esto pues me parece que le pasa a muchas motos naked, que pues no cortan bien el viento, y pues influye bastante en la aerodinámica y se vuelve un tanto pues peligroso. ¿No te pasa que cuando la corres el volante se empieza a mover un poquito? No. A mí sí me pasó, no sé si iba por el viento. A lo mejor por eso se le paga, ¿no? Probablemente le pega aquí el viento, ¿no? En estos. Ajá. Y los mueva. ¿Pero es que la agarraste durísimo? Pues es chida, ¿no? Pero el pedo es que es mono. Entonces hay mucha vibración porque nada más es un poquito. No tanto, nomás vibra como arriba de las 5000. Se siente un poquito, pero no mucho, ¿eh? Yo no siento que vibre mucho. Esta motocicleta es nueva, tiene muy poco kilometraje, y sin embargo ya tiene aquí una falla, tiene aquí un pequeño corto. En la intermitente del lado derecho se prende y está constantemente ahí falseando. No sé si se logra apreciar. Se prende ahí constantemente y a veces sí se encienden las direccionales. Probémoslas un poco en curva. Pero bueno, en resumen me parece que es una moto que pues realmente vale lo que estás pagando. Es una moto económica. Parece que es una buena opción, ustedes lo pueden contemplar. Yo les dejo aquí mis primeras impresiones.
Claro que ya los dueños que tengan más kilometraje con esta moto podrán decirle las cosas más a profundidad. Las fallas que han presentado, estas son solo pues primeras impresiones. Yo siempre he dicho que para que tú puedas hablar muy bien de una moto tienes que estar por lo menos unos 20 mil kilómetros con ella, y así ya con el uso pues te haces una opinión con respecto a todo. A probar una vez más su comportamiento durante las curvas y como la frenada también, a ver cómo se comporta. Sí, definitivamente frena mucho más fuerte con el disco de atrás que con el de adelante. Y como les comento, sí es algo que creo que deben de regular. La moto cuesta un poco moverla en cuanto a pues maniobrabilidad. Es un poco pesada. Y eso también pues por el tanque de 20 litros. Es como si trajéramos aquí pues un garrafón de agua, literalmente. Hay ciertas cosas que tiene la moto que la hace ver de un estilo muy clásico, como muy vintage. El tanque, el color de la moto, si ustedes, bueno, lo pueden observar desde este ángulo. La moto se ve muy bien, se ve muy clásica. Los espejos también lucen bastante bien. Van muy bien con la moto. Regularmente estos espejos tienen que estar aquí arriba, pero bueno, estos los pusieron de aquí abajo. Pero igualmente luce muy bien la moto, aunque no tengo ahorita rango de visión porque pues no puedo ver por mis manos, tengo que pues quitar la mano y voltear a ver el retrovisor. Si van muchísimo mejor si van aquí arriba. Probémosla en esta curvita. Bueno, pues vamos a revisar básicamente lo que tiene esta motocicleta ya que la he conducido. Primero tenemos pues una llanta 130 con rin 17 de radios. Aquí en México se le conocen también como rayos. Son rines que se usan muchísimo en motos de doble propósito. Así que pues me parece que también es bueno que se implementen en las Cafe Racer. Le da un estilo más clásico. Se ve bastante bien y pues algunos los prefieren, otros no. Yo siento que le quedan bastante bien, sobre todo porque se pueden, cualquier daño del rin se puede pues cambiar y no hay ningún problema. También otro aspecto que sí noto bastante, sobresale bastante el escape. El escape pues está bastante grande y eso pues no me gusta del todo. Siento que le pudo haberse visto mejor con un escape un poco más pequeño. Este está demasiado grande. Tenemos un motor 250 centímetros cúbicos. Carburada, es un motor que está generando unos 17 caballos de fuerza. No es una moto que tenga muchos caballos para el cilindraje que tiene, sin embargo me parece que no es una moto que esté hecha pues para correr, ¿no? Es una moto de ciudad y pues cumple su cometido. Si tú estás buscando una moto más con más potencia, con más caballos, que pueda generar más velocidad, pues esta no sería la opción. Ya vieron en el top speed que alcanzó 121 km por hora como velocidad máxima. Tiene un encendido eléctrico y de patada. ¿Qué más encontramos? Tenemos en cuestión de iluminación un faro halógeno, nada especial. Creo que ya vendría siendo momento de sustituir todas estas cuestiones y meter más los LEDs. Las intermitentes sí son LEDs. En esta altura tenemos lo que vendría siendo la bocina del claxon. La moto, como les comento, visualmente es muy bonita. Muy, muy bonita. A mí me agrada bastante este estilo. Tenemos un tanque de 20 litros, un tanque bastante grande. Es lo que más sobresale de la moto. Es lo que la hace inclusive verse un poco más robusta. Es un tanque bastante grande. También encontramos sus doble suspensión, nada especial tengo que decir. También la delantera, pues la verdad es que no sobresale en algo.
cumple con su objetivo y pues nada más. Una cadena sencilla, sin O-rings, tampoco nada especial, tengo que decir. El asiento pareciera que es de cuero, pero no es vinil. Por supuesto es vinil, pero también luce bastante bien. Luce muy muy bien. Tenemos frenos de discos en las dos ruedas, con una marca que la verdad desconozco. No es Bright ni es Nissin, es una marca que no conozco. El diámetro de los discos es muy muy pequeño. Me parece que es un 230, si no estoy mal. Si no, ahí les pondría el dato correcto. De la parte de adelante tenemos aquí una pinza LBN. La verdad desconozco esta marca, nunca había escuchado de ella. Igual en la parte trasera me parece que este es un 230 y el de adelante es un 250. Tenemos aquí el líquido de frenos. El escape, pues como les comento, es bastante grande y aquí tiene una salida doble. Esto me gusta, este detalle me gusta, a pesar de que sea monocilíndrica, que tenga pues dos salidas, lo hace ver pues un aspecto estético bastante agradable. Tenemos luz de stop, LED me parece, y intermitentes LED también. El tablero, tenemos un tablero digital con un cuenta revoluciones bastante interesante. Como pueden ver, en toda esta zona tenemos el rango de revoluciones. Aquí de manera digital sube dependiendo en qué rango de revoluciones estemos. Nos marca el odómetro, el nivel de combustible, la marcha engranada, que este es un aspecto que no implementan muchas motos y que es importante, y la velocidad en kilómetros por hora. Bueno, esas serían las direccionales de un lado y este del otro. Esta moto no trae intermitentes. La moto no se calienta nada en lo absoluto. La he probado unos, que serán 50 kilómetros, y no he sentido el calor en lo absoluto, de verdad. Y eso sí me tiene algo sorprendido, puesto que es una motor que no tiene radiador, que es enfriada por aire nada más. Y pues es positivo, ¿no? Que no se caliente tanto. Ni se calienta, de hecho. Pero bueno, señores, pues me parece que esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad el review, el primer review del canal. Y bueno, señores, les agradezco su visita. Y como siempre, sin nada más que decir, ¡ahí nos vidrios!